Pronóstico del tiempo para la noche de hoy, viernes 26 de octubre y madrugada de sábado. El Caribe puede lucir cielo nublado y no se descartan lluvias de diferente intensidad sobre el norte de Magdalena, Cesar, norte y sur de Bolívar y sur de Urabá. El archipiélago de San Andrés y Providencia confía en tener tiempo seco y cielo parcialmente nublado. En la región del Pacífico se estima tiempo seco a excepción de algunos sectores del Chocó y noroccidente del Valle del Cauca. Sobre la región andina se prevé cielo nublado y posibles lluvias con tormentas eléctricas sobre los Santanderes, Antioquia, nororiente de Boyacá, Cundinamarca, Quindío y oriente de Cauca. En la Orinoquía se anticipan lluvias fuertes sobre el occidente de Arauca, centro y occidente de Casanare, Vichada y Meta. Lluvias de variada intensidad podrían precipitarse sobre zonas de Guainía, Guaviare, occidente de Caquetá, Amazonas y Putumayo. Para la capital del país se pronostica cielo parcialmente nublado y llovizna sobre amplios sectores de la capital. Ahora, presten mucha atención a las principales alertas para hoy a nivel nacional. Sigue la alerta roja por crecientes súbitas en la cuenca del río Lebrija, Quebrada La Negra y zonas del Catatumbo en la región andina. Alerta naranja por posibilidad de incendios en la cobertura vegetal en el municipio de Tumaco, Nariño. Alerta roja por posibles deslizamientos de tierra en sectores de la ladera de los departamentos de Bolívar. Manténgase bien informado y en tiempo real a través de nuestra aplicación Mi Pronóstico. Consulte los pronósticos del estado del tiempo, las imágenes satelitales y conozca las principales alertas tempranas. Información detallada a nivel municipal, cifras de deforestación, estadísticas de rayos y otros datos de interés. Descárguela gratis, planee su día y tome las mejores decisiones.